futuro con tu manera de pensar. Como mencioné anteriormente, la persona promedio habla consigo misma más de la mitad de su día. Gran parte de ese diálogo interno ocurre con preguntas y respuestas. Cuando enfrentamos cualquier situación que requiera una respuesta de nuestra parte, ya sea que estemos evaluando una propuesta que alguien nos presente, buscando las causas de una caída que sufrimos o que estamos experimentando un dolor físico, nuestra mente valora dicha situación preguntándose: ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué me está sucediendo a mí? ¿Qué debo hacer y cómo debo responder? La ley de la atracción es algo muy importante. Si nosotros pensamos negativamente, solo vamos a tener cosas negativas. Pero si pensamos positivo, solo cosas positivas. Pensemos en nuestra oración, pensemos que íbamos a estar y lo vamos a lograr. Ya van a ver.